los primeros 15 días permanecimos cerrados y después se nos habilitó trabajar con delivery. Uh-huh. Así que, como vos dijiste, sí, es reacomodarse, reinventar, reorganizar todo de nuevo, ¿no? Porque una cosa es abrir las puertas y mostrar lo que uno tiene y otra cosa es mostrarlo o venderlo por el celular, compu o por los medios. ¿Y ustedes, Irenes, cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han organizado, digamos, esta ida y vuelta con el cliente con esta nueva metodología? Nosotros estamos tomando pedidos por WhatsApp, Hotmail o por el Facebook. Uh-huh. La gente por ahí que ya está, que sabe lo que quiere, nos pide, nos manda la listita de lo que necesita, y si no, empiezan a preguntar, ¿tenés tal cosa? ¿O tenés esto? ¿Tenés aquello? Y nosotros vamos respondiendo con fotos y con precios. Claro, claro, porque aquí hay una cuestión de que por ahí también las personas hoy por hoy están cuidando el centavo en su bolsillo. Uno cuando va a la librería puede comparar, puede tocar, puede ver, ahora no lo podemos hacer, pero bueno, con el uso de las nuevas tecnologías esto también se salva, ¿no? De poder mandar una foto y poder mostrar la mercadería que uno tiene. Sí, sí, tal cual, la foto por WhatsApp o por el Facebook es una gran ayuda, porque uno muestra ahí lo que tiene, le pone el precio y la gente puede elegir. Exacto. Irene, ¿se había empezado un mes de marzo, digamos, antes de esta pandemia, con movimiento, con ventas? Bueno, ahora hay como un receso, uno está buscando la forma de reactivar, ¿no? Sí, 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 tal cual. Veníamos bien a principio de marzo y después con todo esto de la pandemia se paró, y bueno, ahora de a poco con esta venta de delivery más o menos se va reactivando lento, pero bueno, por lo menos gracias a Dios podemos estar trabajando y seguir brindándole el servicio a la gente que lo necesita, ¿no? ¿Cuáles son los artículos, los productos que más salida tienen hoy por hoy? Y ahora está saliendo mucho lo que es la fotocopia, sobre todo para los chicos que están estudiando en las universidades, se está haciendo mucho de eso. Pero los artículos de librerías, los juegos de mesa o todos estos juegos que por ahí sirven para entretener a los chicos en casa. Exacto. Libros de pintar, libros de entretenimiento, todas esas cosas también están pidiendo mucho. En el caso de las fotocopias, ¿se envían, digamos, por correo? ¿Ustedes tienen esa posibilidad y después se despacha por delivery al domicilio, no? Exacto, exacto. Hacemos así. Por medio de WhatsApp o del correo recibimos lo que a ellos le mandan, y entonces lo imprimimos, anillamos uno o abrochamos solamente y llevamos al domicilio, sí. Uh-huh. Estamos por ahí tomando pedido tipo hasta las 10:30 de la mañana, 11:15 salimos a repartir y después hacemos lo mismo a la tarde y tipo 16 de la tarde salimos a hacer el otro reparto, digamos. ¿Cómo es la cuestión del pago de los artículos que se piden? Y lo hacemos por medio de tarjeta o efectivo. ¿Tarjeta de débito también, de crédito? El tema con la tarjeta de débito es que no tenemos Postner para llevar a los domicilios. Uh-huh. Entonces la tarjeta de crédito por ahí, las locales, sí lo podemos manejar, pero el débito no. Uh-huh, uh-huh. Irene, tema de proveedores, ¿se ha normalizado? Sí. ¿Ustedes reciben mercadería? También se ha activado un poco lo que es de librería, artículos de librería. Libros viene muy lento y el tema de juguetes todavía nosotros no hemos pedido, pero sí también tenemos que conseguir un comisionista que nos busque, por ejemplo, si queremos algo de juguetería. Claro. Así que eso todavía nosotros no lo hemos activado, pero el tema de artículos de librería sí, igual la entrega viene lenta. ¿Esto cómo ha impactado en la economía, bueno, de ustedes como propietarios de una librería? Uno busca alternativas, pero y se encontró a través del delivery, pero digo, ¿cómo impacta económicamente en la economía de ustedes esta situación? Sí, a ver, ha dado un cambio bastante importante, ¿no?
el tema de antes llegábamos bien a todos y hoy todavía no te sé decir. Se complica por ahí este el que mes. Tiene que alquilar, el que tiene que pagar los servicios. Claro, sí, es así. Uh-huh. El tema del alquiler y todas esas cosas suman a la hora de no poder abrir una puerta. Uh-huh. Pero bueno, gracias a Dios, esto del delivery es una ayuda. Exacto. ¿Y ustedes esto lo piensan mantener durante el tiempo que dure la cuarentena? ¿Van a seguir trabajando de esta manera? Y mientras nosotros vamos a respetar lo que el gobierno local o el gobierno nacional deciden, digamos. Dijeron que no podíamos abrir las puertas y bueno, obviamente no lo hacemos, trabajamos de esta manera. Uh-huh. Cuando nos den la otra posibilidad, obviamente volvemos a lo anterior. Exacto, pensando en todas las medidas de prevención que vamos a tener que tener de higiene y seguridad, ¿no? Tal cual, sí. Uh-huh. Esto es, nos cuidamos entre todos. Sí, es un poco el lema que nos atraviesa hoy por hoy. Bueno, Irene, te agradezco muchísimo el contacto. Si querés, dejamos el número del WhatsApp para que, bueno, todas aquellas personas que estén necesitando algún artículo de librería puedan comunicarse y, bueno, y pedirlo. Dale, 3404-419-885. O 3404-507-840.